video para el canal después de algunos días, estuve un poco enfermo, así es que ahora vamos a sacar la canción El Tinku de Víctor Jara y versión también de Inti Illimani, así es que también la vamos a sacar. Es una canción bastante fácil, se podría decir, es una de las mis primeras canciones en Kena y tiene una armonía muy, muy rica, muy bonita. Así es que vamos con la armonía y con la canción. Entonces, la vamos a dividir en dos Kenas. La primera Kena la voy a enseñar ahora, que vendría siendo, partimos en nota mi, en segunda octava. Entonces vamos a hacer. Lo voy a hacer en primera octava primero. Eso. Entonces ahora vamos con la segunda octava. Se repite. Luego viene. Se repite. Y aquí en el final, la versión que yo escuché de Inti Illimani, que me mandaron, que me pidieron, la hace. No los tapa los agujeros, sino que acerca los dos dedos hacia los orificios de nota si y nota la y si, y los acerca de tal forma de que suena ese como ese desvanecimiento de nota. Entonces, solo eso, y ahí queda. ¿Ya? Esa entonces la voy a tocar de nuevo. Entonces, mi. Dejarla sonar. Eso. Ay, si se sonó alguna pifia, discúlpeme, pero. Y la segunda quena, ahora vamos con la segunda quena. La segunda quena es. Cabe recordar que si yo hago. Por ende, tengo que hacer también aquí. Porque si yo hago directamente el mi. Aquí hago. ¿Ya? Entonces ahí tienen que estar atentos con eso. Si yo hago. Entonces aquí hago. ¿Ya? Entonces vamos a hacerlo con la nota original, sin ese desliz, ese slide. Entonces. Sol en segunda. Que también lo pueden hacer acá, pero este de acá generalmente no lo recomiendo mucho porque suena mucho más limpio el sol en segunda así. Este generalmente se ocupa para hacer un sol en primera o hacer algún trino. O va a ser un sol en sol sostenido en tercera. Entonces. De nuevo. Después la otra parte. Aquí exactamente lo mismo. Si hacemos lo mismo acá, entre el la y el si, acá también lo hacemos entre el fa sostenido y el mi. Ahí. Entonces, ahí es donde suena esa armonía bien rica que tiene la canción. Lo voy a hacer de nuevo. Eso. Espero que este tutorial no quede tan largo
y les sirva. Estas dos quenas que yo me las saqué muchos años y me sabía solamente la primera quena, así que me saqué de la armonía. Así es que espero que este, perdón, espero que este video les sirva mucho, amigos. Recuerden que estoy haciendo el video para los amigos de Facebook o Instagram que se quieran sumar. Está en tutoriales de quena en Facebook y estamos haciendo un video. El video es la partida en versión Iyapu y están participando todos mis amigos desde Bolivia, Colombia, me han mandado videos desde Ecuador, Perú, Chile. Entonces queremos que se sumen algunos amigos Colombia también, algunos amigos de distintos países para participar en este video de la partida, que es una canción muy bonita y que nos une a todos en la música. Así es que si este video sale bien, lo más probable es que después hagamos otro video tocando el Cóndor Pasa, que es un emblema en la música latinoamericana. Así es que un saludo, amigos, que les vaya muy bien y espero que este video les sirva un montón. Así es que cualquier cosita no estamos hablando, me pueden escribir y visiten la página tutorialesdequena.com. Así es que nos estamos viendo, un abrazo, cuídense y practiquen para que les salga perfecto.